en Tereré con Dios, pero hay un problema. No sabemos dónde están los chicos. Nos dejaron acá solas hablando. Parece y, que no vamos sé. A hacer un programa de chicas. Vamos a hacer un programa de chicas, parece. Están re pesados, se emocionaron en la pileta y nos dejaron acá solas. Y no sé qué vamos a hacer, hace encima re calor. ¡Ey, ahí están! ¡Qué bobo que son! ¡Ey, vengan pues! ¡Ey, Fran! ¡Vengan pues! ¡Vengan pues, ya empezamos! Era chore, todo mojado. Nunca lo vieron en una piscina ustedes, ¿verdad? Yo me caí. ¿Qué Fran? Esto lloraría con dos besos, pero estoy... No, viste lo nunca en una piscina, ¿verdad? ¡Ay, no, mira la piso, se cayó! Amor, vos sos, ¿cómo se llama? Es naufragiado. El de la playa. Baywatch. Aclaramos que estamos con remera porque obviamente no podemos estar mostrando el físico. Amor, remera mojadito. Bueno, ¿qué tal están, chicos? Bien. Bien, con calor. Con yo todo. Me caí. Me mojé un poco. Dos set. Yo me mojé un poquito. No me quería meter tanto a la pileta. ¿Tereré? Se fueron a piletear, jamás trajeron el tereré. Pobre, se quedó solo. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, hola, audiencia, ¿cómo están? Qué gusto que una vez más nos estén acompañando acá en este programa de Tereré con Dios. Bueno, no, como ustedes ven, nos estamos divirtiendo acá, aprovechando el verano, aprovechando este lugar hermoso. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Súper bien, súper bien. Ya, super bien. Empieza a hacer calor de nuevo. Sí. O sea, siempre calor. Lo hizo calor. Estoy un asadito, comer, tomar, coca. Siempre comer. Hubo. Y hablando de diversión, hablando de pasar bien. Uno empieza la temporada de verano, está de vacaciones, ¿verdad? Hola. Sí, vean por un ratito, entre paréntesis quiero resaltar la pinta de los muchachos, ¿no lo ves? Ahí está, muy bien. Bien, bien, picho. Bien, bien. Hablando de diversión, de todo eso, ya que estamos en temporada de verano, normalmente, bueno, estamos de vacaciones, ¿verdad? Los jóvenes también, ¿verdad? Salen por ahí. Pero qué bueno que hoy podamos darle un poco de prioridad a eso, en el sentido del tema de la... Porque qué uno puede hacer en verano sanamente, ¿verdad? Y por qué muchas veces en el verano uno se equivoca, ¿verdad? Porque muchas veces ya se toma muy en extremo ese tiempo libre que hay, ¿verdad? Entonces sería bueno que hablemos un poco de eso, ¿verdad? Bueno, a ver, primero que todo creo que es necesario tocar el tema de que siempre decimos que es difícil un cristianismo en el verano, ¿verdad? Por el simple hecho de que hoy todo el mundo te dice que si yo el marketing lo tiene que fumar, tienes que tomar, tienes que consumir drogas, o si no, no soy de la sociedad, ¿verdad? Lo que quiero con todo esto es, Dios nos hizo libres. Dios nos hizo con una condición que es ser libre. Dios te dio el mundo para que disfrutes del mundo, pero una cosa es vivir en libertad, otra cosa es vivir en libertinaje. Y nosotros, nuestro error es que nosotros queremos vivir en libertinaje. Queremos pasar el verano, no sé, haciendo cosas que no debemos hacer, por el simple hecho de que a Dios no le gusta. Ahora, ¿por qué a Dios no le gusta? Bueno, normalmente que los jóvenes se emborrachen, que los jóvenes farreen hasta tarde, que se malgaste la plata, por ejemplo. O sea, ¿por qué a Dios no le agrada? Nos daña a nosotros mismos. Y también daña al otro que está al lado. De repente, imagínate los tipos que estén chupando y después se peleen, el otro le mete uno y... O si no, accidente automovilístico también. Hay muchísimas. Muchas cosas. Hay una forma de disfrutar. Ser joven sin hacer desastres, sin tomar, sin, no sé, demasiado bien se puede disfrutar la vida sin todas esas cosas. O sea, nosotros mismos vivimos de esa forma, sin necesidad de tomar, o podemos pasarla bien, bailar, hacer todo lo que queremos, pero sin destruirnos nosotros mismos. O sea, porque el que toma, el que fuma, sabe que se está destruyendo su riñón, su pulmón, todo. Entonces, ¿cuál es lo que es la necesidad? Yo opino que, por ejemplo, En el verano todo el mundo quiere hacer desastre, o sea, quiere romper con toda la rutina de todo el año aburrido. Pero hay formas y formas de hacer eso, sin que tengas que armar problemas en la familia, o cortar con tu novio para irte a farrear, o cosas así, ¿verdad? O sea, yo creo que en el verano podemos pasarla bien sin armar desastre. ¿Qué decís, así? Sí, concuerdo. Obviamente llega el verano y uno quiere... No sé, verano sinónimo de diversión, no hay rutina, no hay horario, ¿verdad? Pero yo creo que es importante conocer los límites, ¿verdad? Todo exceso es malo. Lo mismo está con la comida, ¿verdad? Uno, bueno, vamos a tomar helado todos los días, ¿verdad? Hasta eso no está bien, ¿verdad? Claro. Y yo creo que uno tiene que ser sabio conocer sus límites. Bueno, me voy a ir a tal lugar, está
tampoco quiere decir que uno tiene que estar encerrado en su casa, no porque todo lo que hay afuera me hace mal, ¿verdad? Uno tiene que ser sabio a dónde va a ir, con quién se va a juntar y por sobre todo cuidar el testimonio, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios y somos ejemplo. Y aunque uno no quiera, ya al ser hijo de Dios, ya todo el mundo apunta. Todo el mundo puede estar haciendo lo que sea y a nadie le importa, pero que vos estés haciendo, la gente va a estar observando, ¿verdad? Uno tiene que ser consciente de eso. Y muchas veces los hijos de Dios se olvidan de eso. Y es importante, yo creo, que ser sabio. Dios nos dio cabeza para pensar, nos dio la libertad para elegir. Y yo creo que de esa manera, como hijos de Dios sabios, tenemos que movernos en el verano. Me acuerdo de mi vida pasada. Realmente el verano era el acontecimiento, porque antes, obviamente, mi vida no tenía un propósito, no me importaban muchas cosas. Quizás te está pasando a vos, quizás ya no. Pero ahora puedo entender, antes pensaba que tomando solamente uno puede divertirse, o sea, emborrachándose, pero entendí que uno puede tener una diversión sana, entendí que uno puede divertirse sin estar borracho, entendí que uno puede realmente ser feliz y por sobre todas las cosas, no hay mejor situación que estar bien, ¿verdad? O sea, que saber que terminar una noche y terminar tranquilo, no al día siguiente levantás pensando en esto, lo que hice, lo que no hice. Y la forma en que muchas veces, como estaba diciendo ahora, cómo nos perjudicamos a nosotros mismos. Así que nosotros les animamos a que en este verano busquen diversiones sanas, sin lastimar a nadie, sin tener esos riesgos de accidentes, esos riesgos de muchas veces también apartarte de Dios, porque quizás ves un mundo medio que atractivo, pero no hay mejor vida que estando con Dios, y Dios viene a traerte diversión. Uno puede divertirse y existe la diversión sana. Ceci. Como el programa pasado estuvimos hablando de la relación con Dios, como no tenemos un horario ni una rutina, es importante también no descuidar nuestra relación con Dios, ¿verdad? Ese tiempo que tenemos de leer la palabra, de hablar con Él, ¿verdad? No debemos descuidar, porque muchas veces ese es el punto de partida que hace que nosotros estemos débiles y tambaleamos. No orás, no lees la Biblia, nada. Creo que es importante también, dentro de tus actividades que uno va a hacer, incluir también ese tiempo con Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que el seguir a Dios no es difícil, pero que es el hombre que se complica, dice. O sea, lo que quiero decir con todo esto es que sea verano, sea invierno, otoño o primavera, sea haga calor o frío, es fácil servir a Dios. Imagínate, Dios te dice, hace todo bien. Dios dice, no peques, no hierres, no tomes, no. O sea, imagínate, no quiero decir ponerte en el lugar de Dios, ¿verdad? Pero imagínate cómo estará Dios. Hizo una creación y su creación lo único que quiere es romperse con alcohol, romperse con cocaína, romperse con marihuana. Yo, no sé, antes yo me acuerdo que en mi día pasado yo me despertaba y decía, ¿qué hice ayer? No me acuerdo lo que hice, tan mal que estaba. Y hoy en día me despierto, me divertí muchísimo en la noche, sé todo lo que hice, estoy bien con todo el mundo y por sobre todo estoy bien con Dios. O sea, lo que quiero llegar es, no, yo creo que es tiempo de como jóvenes no complicarnos más la vida, dejar ya de buscar los malos hábitos, porque la gente busca los malos hábitos. Ser diferente en lo que creemos, ser radical en lo que creemos. Y si me voy a San Bernardino, me voy a San Bernardino sin tomar, sin fumar y pasar el cenar con todos mis amigos, con mi novia, con mi familia y divertirme, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Como Dios quiera. Dejar de complicarnos la existencia. Porque es más fácil vivir con Dios que vivir en pecado, ¿verdad? Llegar a la casa, no sé, diciendo, ay, que mi mamá no me vuelva a beber cigarrillo, que mi mamá no me vuelva a beber marihuana, que mi familia no se entere que yo me drogo. Estamos, voy a llegar tranquilo, tu mamá sabe que vos trabajás, sabe que vos haces todo bien, no tienes problema con nadie. Dejarte de complicarnos la existencia. Fíjense que uno realmente sí, es cuestión de decidir, es cuestión de tener buenas amistades, es cuestión de que vos puedas influir, que no tus amistades en vos, sino vos a tus amistades. Si vos querés hacer bien las cosas, saben que van a escuchar miles de cosas, van a escuchar que te dicen maricón, esto que lo otro, lo que sí, que van a querer dañarte o van a querer impulsarte, porque muchas veces uno o no estamos acostumbrados a divertirnos bien, a divertirnos sanamente, sin perjudicarle a nadie. Por eso es importante que vos tengas una identidad, que vos sepas quién sos en Dios, que vos sepas cuánto Dios te ama. Como estuvimos hablando Fran y yo y acá todas las personas, todos tuvimos una vida que pasó, pero Cristo llegó a nuestra vida y fuimos totalmente cambiados por Él, por su amor.
Y fíjense que ocurre en estas temporadas y uno dice, hay fiesta por todos lados, se toma demasiado, no sé, pero uno puede permanecer, uno puede realmente hacer bien las cosas sin después estar preocupándose o tener cualquier tipo de miedo, ¿verdad? Yo creo que también es cuestión de carácter, de actitud, porque si nos damos cuenta, gente, por ejemplo, que no tiene a Dios y no quiere barrear, no barrea, por ejemplo, o sea, no toma, no se emborracha, no se va a matarle a alguien, no le pega, y no teniéndole a Dios, esa gente puede, cuanto más la gente que le tiene a Dios, ¿verdad? Yo creo que también es parte de eso, el compromiso, la fidelidad de quienes amamos a Dios, de poder estar en paz con Dios, en paz con nosotros mismos, en paz con el prójimo. Lo que Fran dijo, me encantó, lo que todos están diciendo es cierto, y tomar el compromiso todos los días del año, todas las horas, de hacer bien las cosas, ¿verdad? Porque fácil es ser santo, decir una persona, no hay que hacer lo que está mal nomás, y terminó el tema. Así mismo, así nosotros, no sé, le animamos, le aconsejamos a que puedan disfrutar las vacaciones sanamente, este verano que es una temporada de fiestas sanas, es una temporada de acontecimientos, de reuniones. Pasá bien, andá a una pileta, vení a Raquiura, ¿verdad? Andá a tomar helado con tus amigos, viajá si tenés la posibilidad, organizá algo, aprovechá bien, claro, hagan deporte. Uno se puede divertir sanamente, uno puede hacer bien las cosas, así que este verano no sea una oportunidad donde vos te arrepientas, donde busques riesgos. Saben que, como ustedes saben, la mayoría de accidentes que hay en nuestro país es lastimosamente por el alcohol, lastimosamente por accidentes de tránsito, y bueno, a eso hoy nos enfocamos en hablar de las actividades, en hablar de que nosotros como jóvenes te animamos y te aconsejamos que disfrutes del verano, que disfrutes bien, sanamente, sin lastimarte, sin lastimar a otros, y se puede, con la ayuda de Dios todo se puede, y uno puede estar tranquilo, uno puede estar bien, uno puede disfrutar, y bueno, ¿qué más? Decir, te animamos y vas a ver un cambio, vas a ver algo diferente. Así que te animamos una vez más a que siga viendo nuestro programa, decirle al otro, mirá lo que pasa, entreré con Dios, decirle la hora del programa, buscarnos también por YouTube, estamos ahí. Y bueno, también puedes avisarnos los temas que querés tocar por Facebook, así es que estamos a la predisposición de ustedes. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente programa, agradecemos el lugar, Raquiura, por una vez más prestarnos este hermoso lugar para poder compartir con ustedes, a los pastores, a toda la producción. Y bueno, esto sigue, hay que disfrutar la vida, somos jóvenes, somos hijos de Dios, y Dios tiene excelentes planes para nosotros. Nos vemos, chao, chao. Y bueno, yo me tiro ya. ¡De cara, de cara!